Hay poemas en prosa y músicas en verso. Pese a referirse a la imagen que el protagonista está pintando, estos versos de la ópera tosca pueden aplicarse igualmente a la propia música cantada. Una armonía inesperada y casi secreta entre bellezas contradictorias, entre fonética y ritmo musical, entre significado y melodía, entre la denotación que la palabra ofrece y la connotación que la música sugiere, amplifica y añade. Dimensiones del pensamiento opuestas y complementarias, la palabra y la música establecen las fronteras extremas del mundo del sentido. Las palabras y la música son los significantes de las dos caras de nuestra mente, y su encuentro a través de la poesía y de la canción implica la expansión de un límite, el del signo lingüístico, que se prolonga más allá de su estricta función designativa. Pero no es solo que la música amplifique la hondura emotiva propuesta por la poesía, sino que la propia disposición de la palabra poética implica en sí misma el prototipo del texto musical, al operar con los elementos rítmicos y prosódicos dentro de un juego de simetrías y repeticiones de sonidos que se desarrollan enteramente al margen de su significado. Un fragmento poético, como este cuarteto de un conocido soneto de Garcilaso, se construye por superposición de dos planos textuales diferentes que se interpenetran sin anularse, reforzando su efecto recíproco. Por una parte están los valores derivados de la significación de las palabras, enfrentando una pareja de ideas opuestas en cada una de las líneas del texto. Pero, junto al plano significante, la poesía maneja también unos valores de naturaleza estrictamente musical, independientes del significado y derivados de las simetrías temporales. El primero es la métrica. La estrofa está construida por cuatro versos de 11 sílabas cada uno, siguiendo una ley de repetición periódica. El segundo es la rima. La periodicidad de la métrica queda fuertemente resaltada por el hecho de que los últimos sonidos de cada línea reaparecen en los finales de las sucesivas. Pero además, cada verso contiene una determinada distribución de acentos de diferente énfasis que se repiten, dibujando en la memoria un esquema rítmico. El ancho campo me parece estrecho, la noche clara
para mí es escura, la dulce compañía amarga y dura, y duro campo de batalla el lecho. Los versos primero y segundo presentan idéntico esquema rítmico que cambia en el tercero y reaparece en el cuarto. Con un gesto de admirable maestría, el poeta ha logrado enlazar inseparablemente el nivel musical y el nivel significativo del texto con tal habilidad que los vértices acentuales caen precisamente sobre aquellas palabras cuya oposición semántica vertebraba el argumento del poema. Por eso, la organización de la palabra poética es simultáneamente la primera formulación musical posible. El texto poético articula la esencia musical de la palabra y la disposición lingüística de la música, de modo que cada uno de esos universos estéticos pareciera mágicamente desbordarse sobre el otro. Por eso, la impostación cantada de la palabra sobre la música actúa como una inmensa caja de resonancia que dota al significado poético de un inigualable realce textual. Al igual que en la poesía, el modelo de la frase musical normalizada tiene también una duración y una periodicidad regulares, derivadas de un esquema simétrico. Así, una melodía clásica consta en principio de dos periodos de 16 compases, cada uno de los cuales se divide en dos frases gemelas que a su vez se subdividen en otras dos, construidas por la repetición variada de cada una de sus mitades respectivas. Por lo demás, en un tipo de música como esta, que podría describirse como versificada, toda la concepción dinámica de la frase reposa, desde el punto de vista rítmico, en la repetición de una misma célula. El papel estructural de la rima equivale en la música a la armonía. En los versos centrales aparecía una rima diferente a la de los extremos. Es un juego de suspensión fonética, ya que la memoria aguarda el retorno de los fonemas finales del verso inicial para dar por concluida la estrofa. En la música, el fenómeno es idéntico. En la segunda parte de la melodía, la tercera frase queda suspendida sobre un acorde de re mayor. Antes de descansar definitivamente a través de una lenta aproximación armónica
sobre el mismo acorde inicial del tema, que era el de si bemol mayor. La construcción del periodo musical clásico sigue las mismas leyes que la poesía, con independencia de la naturaleza vocal o instrumental de la música, cuya arquitectura equivale a la de una estrofa poética. Así, las unidades discursivas de la música pueden ampliarse, como en un juego de espejos o de preguntas y respuestas, hasta cubrir todo el ámbito formal. De este modo, una misma idea desarrollada y repetida puede bastar para construir íntegramente un movimiento sinfónico. Este ejemplo de Schubert está realizado exclusivamente mediante la alternancia de distintos segmentos melódicos que, pese a las modificaciones armónicas, poseen, por así decir, idéntica versificación y forma similar a la de la copla y el estribillo. Pero con gran frecuencia la sensación de simetría en la música puede resultar engañosa. Pese a su apariencia regular, esta sencilla melodía de un cuarteto de Haydn que llegaría a convertirse en el himno nacional austriaco no es simétrica. Los 8 primeros compases efectúan un desplazamiento armónico desde sol hasta re, que se invierte en los 8 últimos. Ambas mitades, por su parte, son la repetición de sendas frases de 4 compases cada una. El periodo melódico quedaría perfectamente cerrado de este modo, pero Haydn introduce justamente en el centro un episodio de 4 compases más, que aporta nuevos elementos armónicos sin salir del tono de sol. Y semejante asimetría es, precisamente, el elemento que equilibra y completa el círculo melódico.
Este tipo de asimetría es muy común, incluso en las músicas más sencillas. Otro ejemplo, igualmente afortunado, lo constituye una célebre melodía popular austríaca que Haydn utilizó en uno de los divertimentos escritos hacia 1783 con destino a amenizar las meriendas campestres del príncipe Nicolás Esterházy. Se trata del llamado Coral de San Antonio, una canción sobre la que, un siglo más tarde, Johannes Brahms elaboraría unas variaciones memorables. Así, la primera parte de la melodía consta de 10 compases divididas en dos mitades de 5 cada una, a causa de la presencia de un compás irregular. La sección central ofrece una primera mitad que consta de los 8 compases normativos mientras que la segunda se expande hasta los 11, al añadir 7 a los 4 iniciales. Pero las relaciones entre música y palabra no se agotan con sus aspectos estrictamente formales. La literatura y la poesía han constituido una de las fuentes tradicionales de inspiración para los compositores de todos los tiempos, así como la fascinación por los sonidos de la naturaleza. A comienzos del siglo XVI, polifonistas como Clement Jeanneken componían piezas que imitaban el canto de los pájaros, desarrollando las primeras composiciones programáticas de la historia. La tendencia culmina en el romanticismo, donde se llega al extremo de pretender narrar argumentos novelescos mediante la música. Pionero de estas tendencias, Beethoven, en su sexta sinfonía, subtitulada Pastoral, desarrolla un programa que abarca desde la descripción de un arroyo hasta el himno de acción de gracias de los pastores tras la tempestad, incluyendo también las imitaciones del ruiseñor, el cuclillo y la codorniz en los últimos compases del movimiento lento. La segunda mitad del siglo XIX marcó el apogeo de la música narrativa con la creación de un género nuevo, el poema sinfónico, nombre ideado por Franz Liszt para describir una música generada por puras sugestiones argumentales o filosóficas en la que personajes, objetos y situaciones se vieran representados por temas musicales específicos. Paradójicamente, un poema sinfónico suele ser una forma de prosa musical. Los motivos sinfónicos
no suelen ser melodías versificadas, regulares y simétricas, sino temas nucleares, breves células dotadas de suficiente plasticidad para ampliarse o contraerse de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos que pretenden representar. Los poemas sinfónicos ofrecen texturas cambiantes que brotan de la incesante transformación de figuras temáticas minúsculas. La idea fue ampliamente desarrollada en las sinfonías de Héctor Berlioz, en ciertas obras orquestales de Schumann, Saint-Saëns, Tchaikovsky o Skriabin, en las óperas de Wagner y en los poemas sinfónicos de Richard Strauss. Así habló Zaratustra es uno de los más conocidos de entre ellos, inspirándose en el gran poema filosófico de Friedrich Nietzsche que le da título. Estrenado en 1896, es una de las obras que clausuran la gran hipérbole posromántica tardía. Pese a su propósito narrativo, Así habló Zaratustra no posee un argumento definido, articulándose en 8 secciones enlazadas en que, y según palabras del propio compositor, se pretende expresar el desarrollo de la raza humana desde sus orígenes y a través de sus diferentes fases religiosas y científicas hasta la consecución, gracias a la gran risa dionisíaca, del superhombre descrito por Nietzsche. Nueva y definitivamente enlazados, la confluencia final de verso y prosa cierra así su doble itinerario sobre la superficie inexplicable de la música.